Estamos en el aire, coño. ¡Lara! Ahora invitar a uno. Agregar nuevos jugadores. Uf. Tiene una movida en la parte de Ahí arriba, a está. ver. A ver. Yo creo que era la del circulito. Sí. Y la primera también. Adams. A ver si me acepta. No existe. Joder, qué puta mierda, macho. Es que tiene las ases, esas las ponen con cositas arriba. A ver. Ya. Yo intenté invitar a un día un tío que estaba poniendo por chat. Invitar para hacer instancia. Le invité y no existe. A ver, joder. Los dos, ¿por qué me están disparando? Debe ser. Me quieren echar duelo. Yo creo que es así. Black. Adams. No, pero no existe. No existe. Enviar. ¿Cuánta gente hay aquí, no? Black Poster. Ah, Black Adam está aquí, coño. Espérate, espérate. Cerca. Invitar al grupo. Bueno, que estaba aquí, lo que pasa es que me faltaba la segunda A, ponerle el circulito arriba. Vale, pues ya estamos enteros. Enteros y completos. Añadir amigo. Ya está. Pues venga, vamos a darle a una asistencia guapa guapas. De cuatro jugadores. Smallville. Esta nada. Pero creo que tengo el botín de grupo de todas esas, Sí, ¿eh? A ver. pero... Y las de 8 jugadores no puedes jugar todavía. Ya, tengo que tener CR40, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a jugar a Smallville, venga. Vamos, chicos, darle, darle. Soy la vida, no va a faltar. Si me das a darle, ¿por qué no me das a ¿A quién le darle? estoy dando vida? A esta, Black Adam, le doy vida, Ahora. tú. Está jugando, pero le doy vida, tú. Me sale más 29, más 11, tal. Ah, y al otro también le estoy dando vida, entonces. ¿Lo has dado ya, tú? Adrián, ¿lo has dado? ¿Lo has dado ¿Eh? a buscar estancia? Sí, Nos yo le falta di. Black Adams. Black Adams, dale, por fin. Estaba echando un duelo. Bájate de duelos. Vamos, 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 Smallville. Come on. Perfecta. ¿Lo has mirado por Twitch? Si se escucha y se ve bien correctamente y todas esas cositas. Se ve bien, a ver. Oírse también. Vale. ¡Cerpeta! Venga, va. Vamos. Vamos para allá.
¿Quién falta? Vamos, nenazas. ¿Pero dónde voy? Tenemos una misión que hacer. De aquí. ¿Yardo? ¿Me escuchas? No, ya se ha bugueado el sonido. ¿Yardo, me escuchas? Se ha bugueado el sonido, mierda. No te escucho, ¿eh? Eso yo a ti, sí. Ajustes. Sonido. ¿Me escucháis? Sí, no. No me escucháis. ¿Yardo? ¿Me escucháis? Sí, no. ¿Yardo? No te Ya escucho, que ¿eh? sí, lo que pasa es que se me ha bugueado el sonido. ¿Yardo? Vale. Bájalo tú o algo, tú, porque me va a volver loco. Pues después salimos. A ver. Vamos. No te olvides de inicializar las unidades de análisis remoto del X-Corp conforme avanzas. Responden a peligros cercanos, activan los escudos. Intenta llegar a la unidad sin cargarte. Es la única forma de monitorizar. Dios, a la piba esta que se le ha quedado motorizarse. Vaya. Voy a apagar el micro y lo voy a encender otra vez, a ver. Perdona el subterfugio de antes, pero sabía que serías uno de los pocos que sobrevivirían a juicio final y que podrían asegurarlo. Esto es lo que me jode, macho. Ayer no se bugueó cuando estuvimos jugando y hoy sí, tío. Puta mierda. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Al otro lado. Vale, buena, 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 chicos. Bueno, como estoy viendo, esto es Smallville, ¿eh? Y hay que matar a gente mala. Pasar. Ya estuve con la armadura de PvP. Vale. Muy mal. Espérate que todavía no hemos acabado aquí en este. Un momento. Que Dios me cubra, que me la cambio. Uf. Hay que cargarse a este tío. Lo va a destruir. Estoy. Corre, corre. Mierda. Se lo cargó. Joder. ¡No! Ah, no. Sí, se lo ha cargado. Laz, vente para acá, coño. Vente para acá, monada. Venga, sacadme. Vale. ¿Dónde? Joder, macho, el puto sonido, tío, que cómo lo odio, tronco. Esto es increíble. Vaya puta mierda. Vale, por aquí a la derecha hay otro. Y por aquí, ¿y este? ¿Este pequeñuelo? ¡No! Uf, ese se lo iba a cargar ya. Creo que solo se lo cargan los grandes, los pequeños no. Protege. Pero no pone el tiempo, ¿no? Ni nada. No sé, no lo entiendo. ¿Cuánto nos queda esto? Va, tenemos ahí la barrita debajo donde está mi nombre y mi nivel y demás. Justo está la barrita verde, que es el nivel de protección que tiene este bicho. Venga, vamos para allá. Al siguiente punto. Come on, come on. Ahí, perfecto. Venga, vamos. Aquí hay uno grande, aquí. Correr. Uf.
Falta poco, ha faltado muy poco, pequeños. Venga, va, se me olvida dar vida, ¿eh? ¿Por dónde viene el otro grande? Creo que vienen por aquí, justo por enfrente mía. Ahí. Vale, perfecto. Muere, 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 muere. Muere, perris, perris. Dios. Otro grandullón. Vale, por aquí viene otro, ¿no? Pues es que no quito nada de vida. Venga, vale, perfecto. Perfecto. Estamos completos, Chuni. Chuni, 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 chuni. Muere, muere. Venga, vale. Esperarme, chicos. Esperarme. Joder, es que tiene un árculo, un árculo, tú. Un arco que flipas de longitud de daño, este poder. Ahora es que llega bastante. Me está usando que flipas este arma. Aparte que por la restauración que me ofrece. Mira cómo le doy. Me ofrece un montón de restauración. No sé si son 170 o algo así en total. Me subo un montón. Y me mola cantidubi dubi dubi. Aquí viene uno. Ah, mírale. Este es de los grandes también. Vale, no parece muy complicado esto. Hombre, solo por el nivel que tiene. Hostia, ven unos cuantos, ¿eh? Pero hasta magia, ¿no? Que yo casi no estoy gastando poder. ¿Magia para qué? Pero si tenemos toda la vida entera. Bueno, los de daño sí. Díselo. Adrián, díselo, dile que gaste. Que gaste maná de daño, por fin. ¡Por fin! ¡Clara! ¡Dios! ¡Qué bicho más feo! Venga, saco, saco. Que por vida no sea. Ahí, ahí. Vale, perfecto. No sé cuándo lo haré, pero lo más seguro es que haga un vídeo para la semana que viene explicando todos los que son los poderes de naturaleza, los que más me gustan, los que pongo y por qué los pongo, ¿vale? Entonces, supongo que lo subiré para la semana que viene, no sé exactamente cuándo ni dónde, pero lo subiré. Como lo habéis dicho alguno que quiere, pues, no sé, así un poquito poner la combinación de poderes de naturaleza, que yo tengo una combinación que me parece correctísima, básicamente. Yo le doy, no te preocupes. Black Adam. ¿Para quién necesitan ayuda? Uf. ¿A por qué vamos primero? Da igual, esta gente está muy loca, Adrián.
Esta gente está muy loca. Vamos para este, venga. Lo tenemos muy cerca. Soy tu amigo. Pero no te tenía ya como amigo. Chiquitín. O es que me eliminaste. Vengamos. No, a ver, deja caer. Y vas más rápido. Claro. Yo voy matando a estos enemigos. Voy con la yo. Vengamos. Hostia, que usted no nos ha dado. O sea, control le va a morir, voy a darle vida. Ahora vengo. Ahora vengo, vengo, vengo. Voy para otro lado. Esto es lo que hace el sonador, chicos. No pasa nada. Vengamos. Deberíamos de ir juntos para no tenerme que alejar ni nada. Vale, perfecto. Joder, nos está costando llevar a este bichito, ¿eh? Hay una opción para correr, para ir más rápido, creo, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es el qué? Acércate, coño. Aquí. Ahora de la pelota esa. Ah. Para ir más rápido, que te escucho por el streaming. Ah, pulsando un botón de abajo. Hay un botón, creo, que te pone velocidad. A ver, déjame probar a mí a coger el bicho. No hay, ¿no? Es para atacar nada más. Yo pensaba que sí. Venga, vale. Cógelo. A ver. Sí, ¿verdad? Eso da la vuelta y el círculo. ¡Morir! Esto mola que flipa, le das unos galletones a la gente. Entonces no era en este, me equivoqué con otra estancia que sí se puede correr cuando llevas las cajas de arriba. Creo que es en matar al juzgado. Un amigo que está en que sí corre, con la piedra esta de Black, de la misión de Black Adam, el tío corre, no sé cómo. Sí, bajar el volumen tú. Esto se buguea. Vale, vale, vale. Si tuvieras unos cascos, te lo pones y así escuchas el streaming mientras hablas conmigo, pero... Puta mierda, tío. Los tengo, pero tengo puestos en la play para hablar contigo. Anda. No, pero decía yo unos cascos de estos de los pequeños, ¿sabes? De los que se ponen en las orejas y no tienen ni micrófono ni nada. Auriculares de esos. Auriculares. Joder, cómo caen, chaval. Caen como biches. Ya no falta ninguno, ¿no? ¡Uy, va! Hostia, que me han tirado una piedra, tú, a la cabeza. Me han tirado una piedrecilla.
Vamos para allá, el último. Vengamos. Al siguiente. Hay que ir haciendo hueco por aquí para que... para dejar el camino libre. Pues de dos combos casi lo mato al tío este. ¡Serpento! Tiene una china, tío. Hostia, que viene este gordo. ¡Muere! ¡Dios! Me tiran piedras, tío. Mira, ese. Ese tira piedras, el cabrón. Ven aquí, hombre, no tires piedras. Muere. Bueno. Iniciemos el proceso. Lady Don Bridger. Qué fea, tú. Tienes ojos rojos. Dios. De una hostia toda la vida que nos ha quitado, tú. Ahí dando maná y vida. Que me sobra la vida, coño. Te viene otro, tú. Bueno, todavía puedo apurar. Oh, Superman. La JLA marca de triunfo. Acercarse aquí con todo este ADN de juicio. Vamos, federal. vamos, chicos. Pero aún así, tenemos que actuar rápido. Es hora de empezar a destruir pruebas en... Vamos, Black Adam, he pasado por debajo tuya. Administrando el ADN. No te preocupes por los científicos, son prescindibles. Pero toma muestras de todos los individuos a los que hayan tratado. Son prescindibles. Significado, que lo podemos matar. Hay que transformarse aquí, en este lado, en la... con la investigadora de Wen. Vamos, vamos. Pulsa los ataques de debajo para que veas lo que hace. ¿Esto qué hace? ¿Estoy llamando por teléfono? ¿Y el triángulo? ¿Y el círculo? ¡Me duele la cabeza! Leamos los documentos. ¿Y el cuadrado? ¡Tú eres el culpable! ¿Y el triángulo? ¡No, he vuelto a mi... ¡No, he vuelto a mi ser! ¡No! Me he transformado. Investigadora, ahí. Vengamos. Me tengo que transformar en un bicho muy feo. ¿No puedo correr más rápido? Menuda puta mierda. ¿Saltar? Sí. Vamos, 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 vamos. Mi equipo me necesita. ¡Dios! ¡Qué susto, tío! Aún con ese traje, no sabes lo que me alegra verte. Ay. Dios, me he transformado en un bicho muy feo. Muy feo. Aquí hay gente. Dios, es que de un puñetazo me los cargo, tú. Mira, mira. 2500 y pico de vida, tú. Le he quitado. Qué maravilla. Yo quiero un bicho de estos, tronco, para ganarme a jugadores. ¿Cómo lo puedo conseguir? Si es que de un golpe me los cargo, tío. Qué maravilla. Toma. Tú también mueres. Hay que aceptar esto. Revive a los clones. Yo debería saber que estos trabajos no me convienen. ¡Ay, qué bonita! Vamos, chicos, tenemos una misión que hacer, joder. Tenemos que reventar todos los obstáculos. ¿Y tú quién eres? ¿Un pimpino o qué? Porque de un golpe te reviento, no sé tú.
Toma ya, guantazo. Le pega una colleja al tío ese. ¿Dónde estaba? Que le deja tieso. Hay que cargarse 80 examinadores de estos. Vale, perfecto, venga. Chicos, estoy en directo. A ver si me seguís por Twitter y así lo sabéis cuando esté en directo, ¿no? Yo creo que la primera vez que juego en directo, bueno, menos con Adrián, que jugué ayer. Los demás, es la primera vez que juego en un directo con ellos. Bueno, Lax también he jugado con él. Sí. ¿Estás con LexCorp? Déjame en paz. A ver. Aceptar este. No, 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 te subas. Ahí. Trabajas para ellos. Vale, revive. Faltan dos, chicos. Faltan dos clones. Aquí hay uno. Vale, ya le tengo aquí. Vale. Quiero saber más del Excon. ¿Dónde están los doctores? A ver, espera, espera, espera. Vamos a esperar a que estemos todos. Dios, qué guapos sois. Vamos a poner aquí en medio. ¿Ya? Come on. Venga. Démosles caña, joder. No resistáis. No vais a salir de aquí con vida. ¡Qué flipis! Pues si hacéis de este directo un carbo tweet, la verdad es que se agradecería, ¿eh? Doy a todos los botones, ¿sabéis lo que significa dar a todos los botones, no? ¡Guaja! Dios, son duros esta gente, ¿eh? Toma ya, una patada de mil y pico. Yo te revivo, no te preocupes. Yo también te revivo a ti. Desafortunadamente, a ver qué nos han dado. Final que tiene el ex, rifle. Bueno, como el original. Puedes probarlo tú mismo. Eso fue el clásico rojo. Paso. A juicio final del campo de extracción y lo asegures para que podamos. Vamos, chicos. LexCorp lo tiene en una granja cercana, la granja de los Kem. Qué raro. Qué sabroso. Especial. Venga, estos son mindunguis, ¿eh? Vale, perfecto. Reinaldo, sales en todos mis vídeos, tío. No sé cómo lo haces. Eres especial, ET. Vamos, vamos, vamos. Vamos, coño. Que mueran, que mueran. Es para que juicio final quede en loco. Pero LexCorp también habrá dejado algún dispositivo con kriptonita a la mano. Mandaré a algunos miembros de la sociedad, por si necesitas ayuda. Hay que aceptar eso, ¿no? Yo se espera aquí. Dios, viene un bicho muy grande. ¡Tengo miedo! Juicio final. Ah, no salgo. Ah, sí, un poquito. Sí, salgo, sí, mira. Salgo en el vídeo, soy speciality. Dios, cuestión más vea. ¡Muere! Vamos, chicos. Vamos, Adrián. Eres el hombre amarillo. Uy, que te sigue por atrás el bicho, corre. ¡Corre! Tengo miedo. Tengo miedo. Dios, que esto me ha pegado. Voy. Ya está. Ahora sí. Que no se mueva, que no se mueva. Madre mía, que pare. ¡Dios! He aprendido a volar. Vale, aquí todo unos 400 y pico, 500. Yo te daré vida, pequeño. ¡No!
Hay que revivir a la gente. Venga, venga, venga. Joder, cómo divida, tío. Cómo divida, cómo me gasta. Cómo me gusta, tío, el sanador. Joder, tenemos pilladísimo ahora mismo este tío, ¿eh? Venga, 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 que lo matamos. Venga, que lo matamos. Que no da tiempo, no da tiempo. Venga, venga, chicos. Vamos. Vamos al siguiente punto. ¡Opa! Hostia. Ahí, ahí, ahí. Que no se mueva, que no se mueva. Muere cara dura. Vale, buena, chavales, buena. Marcar de triunfo. 10.000. Ah, no, 103.000 de daño. Ejercicio. Él sigue siendo una máquina asesina. Igual que tú, al parecer. No tienes esto, no tengo nada, tío. La sociedad se asegurará de que juicio final sea transportado de vuelta a la prisión entrópica. Tengo hueco. Te mantendré al tanto. Inventario. Inventario. Ya he investigado esto. ¿Y esta cama? ¿Qué hace aquí? Vale, perfecto. Marca de triunfo. 6.499 marcas, tú. Ahora. Tú no te japas. Madre mía, todo lo que tengo aquí de planos y de movidas. ¿Nos vamos o qué? Abandonar Smallville. Os regalo las cosas que haya. Todavía no la ha dado, ¿no? No, pero no vayáis. ¿No han dado las cosas, no? O si las han dado y yo no me he dado cuenta, a ver. No sé. Pues vámonos. Vámonos, joder. A ver si escucho ahora a Adrián. Porque veo que no han solucionado los bugs como debería de ser, joder. Puta mierda. Como siga así este juego, todo. Me dan por culo, ¿eh? Os lo digo. Lo digo como lo siento. Venga, va, chavales. Vamos, vamos, vamos. Adrián, ¿me escuchas? No. Y me da que no me vas a escuchar ya, ¿eh? Si no salgo y entro otra vez, no me escuchas. No te escucha. No, voy a ver si apaga el micro y encenderlo otra vez. ¿Salimos? A ver, espérate. Voy a probar a reiniciar el micro. Apagarlo y encenderlo otra vez a ver si se escucha. Siempre hay que hacer lo mismo, tío. Siempre hay que reiniciar con este puto juego de mierda. No se escucha nada, ¿no? No. Es que vamos a salir, vamos a entrar y vamos a entrar a otra distancia y no va a pasar lo mismo. A ver, amigos. Dios, todos los que hay, ¿no? No se escucha, ¿verdad? Nada, vamos para afuera. Siempre hay que hacer esto en los directos, tío. ¿Cómo me jode, eh? Joder.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas del directo. Uf. Un momentito, chicos. One moment, please. Ya estoy por aquí. DS Universe Online. PlayStation Store y todas las cositas. Vale, a ver si me escucha ahora Adrián. Así mucho mejor. El Joker. Bueno, y este fin de no os quejaréis, ¿eh? Joder, he subido dos directos y dos directos del Death Universe. Para que luego digáis, ¿eh? ¿Quién no sube Death Universe? ¿Cómo que no subo Death Universe? Adrián. ¿Y qué he dicho? He dicho Adrián. Adrián. No, Adrián no, Adrián. El Palmera. Yardo. Yardo Games. Aceptó la E. Adrián. 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 Ah, Adrián. Qué tío, macho. Qué entrañable eres, por Dios. Yo lo digo como quiero. Adrián. Me parto yo solo, tú. Adrián. Adrián. Ya tú. Que te voy a borrar el nombre al final. Voy a encender el micro. ¿Tienes nuevos mensajes? Vale. Amigos. Ay, que me están disparando. ¿Quién me está disparando, tú? Vamos, coño. Dios. A ver, amigos, Black Adam, invitar al grupo. Ya pertenece a un grupo, saliros del grupo, chicos. Dios. Amigos. Ah, me han hecho bola. Wey. ¿Me escuchas o qué? No, no te escucho. Dios. Se me hace fuerte, a ver. Opciones. Ajustes. ¿Y ahora? Deberías de escucharme, tío. ¿Por qué no me escuchas? A ver. No sé qué pasa, no te escucho. Déjame ver. Me voy a ir ya mis ajustes por si acaso. No, no, si es que no me sale ni lo verde arriba. ¿No te va todo bien? No me sale ni lo de arriba, tío. Invitar al grupo.
A ver. ¿Tú me escuchas a mí? Yo sí. ¿Yardo? ¿Me escuchas a mí? Sí, te escucho. Encendamos el puto micrófono. ¿Hacemos así lo Arkham para hacerme el tier 1? ¿Cuál? ¿Cuál has dicho tú? Así lo Arkham. Venga, vamos. Así lo Arkham donde es en la condena, ¿no? Ah, no, es aquí. Hay que entrar por la puerta, ¿eh? Sí. Es la que está por la estancia, no, porque no tengo CR. A ver, espérate. Mapa. Es a la izquierda. Es para allá. Vamos, chicos, vamos. Vamos al asilo Arkham, amigotes. La verdad es que no sé qué pasa, pero no se escucha nada, tío. ¿Se lo tengo en silencio? No, sí. Probando. Micrófono, no vales para nada. No te escucho. Ya te sí, tío, pero el micrófono este no quiere funcionar. Ah, no, por aquí no es. Es en otro lado. Es por aquí. Aquí. Bueno, vamos a esperar. ¿Ya? Vamos, chicos. Come on, babies. La verdad tengo que decir que así lo Arkham lo estoy empezando a odiar un poquito, ¿eh? Es un poco coñazo jugarlo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos. ¿Quién primero? ¿Cómo que quién primero? ¡Yo primero, que estoy muy loco! Vaya. No, que vos. Si frío, hiedra o espantapájaros. Da igual. Pero si es el maniaco, hiedra o hielo, que son los más difíciles. Todas las veces que los he dejado vivir. Venga, ahí vamos a por frío. Vamos a por frío, vente. Frío, hiedra venenosa y el espantapájaros han tomado el control del asilo Arkham. ¿Están mal de la cabeza? Estoy tan enfadado que escupo veneno. ¡Qué buena idea! Harley está dentro, en el vestíbulo. Vamos, chicos. Que diga qué pescuezos hay que cortar. Se me sigue sin escuchar. Y mira que he reiniciado, salido para afuera, he entrado. Joder, qué puta mierda, tronco. Seguramente que para la Play 4 saquen un juego parecido a este, seguro, vamos. Ya os lo digo, ¿eh? A lo mejor el Death Universe 2 estaría mazo guapo, ¿eh? Así, sin bug y sin cosas de esas. No sé. Prefiero otros bugs de iluminación, bugs de yo que sé, de que a lo mejor no me cargue bien el mapa, pero por favor el sonido, que es lo más importante, que es lo que te da la vida, que yo que sé. Entras aquí con unos amigos a jugar y tienes que entrar a hablar por Skype o si no estás jodido. Y me han congelado, me cago en todo. Matar a ese, al rompehielos, por favor. A este. Ahí, perfecto. En realidad no estamos locos, somos los únicos cuerdos. No estamos locos, lo único que somos los únicos cuerdos. Estamos todos locos. Una de cuatro, hay que activar este, ¿no? O ya lo hemos activado. Sí, ese ya está activado.
Voy, 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 chico, voy. Voy. Venga, vamos. Pero no huyas. Ay, se coge una cama el tío. Qué huevazos tiene, macho. Ahí, ahí. Perfecto. Vale, como ya sabréis si hemos hecho, para los que estén viendo el directo o lo que o en el futuro lo vean, en todas las instancias puedes entrar de lo que sé desde el mapa. No falta entrar directamente a la instancia. Por ejemplo, si sois 8 jugadores y queréis entrar juntos, pues podéis. Los de 8 jugadores suelen estar en el salón de la condena, en las partes de abajo. Ahí hay puertas. Puertas lógicas, y ahí entras y entras con las personas que quieras, básicamente. Y la de 4 jugadores suelen estar siempre en la ciudad o de Gotham o de Metrópolis, según la el modo que quieres jugar. Como hemos hecho ahora, ¿vale? Porque ahora mismo, Adrian. ¡Adrian! no puede entrar directamente desde la cola, porque es nivel bajo. Y no lo tiene todavía la instancia para aceptarla. Entonces entramos desde aquí. Le darán supuestamente las marcas de triunfo. Y ganarán muchas más marcas directamente. Vamos a matar a este tío. A ver, un tío que sea de daño, por favor, que lo mate. Ahí. Venga, vamos para abajo, chicos. Vamos al siguiente punto. El mío es el... Adrián es el mismo movimiento que hace tu... Cuando sacas tu luz en las garras esas, que este. Que cuando yo lo pulso, es igual. El de energía. Abran paso, que voy. Venga, vamos. Me ha atrapado, güey. Toma, muere, muere. Vale, perfecto. Vale, mañana lo más seguro es que suba lo que es el octavo episodio de Road to Level 30. Y no creo que falte mucho más por subir, por el motivo de que ya voy por el nivel 28. Y lo más seguro es que el último directo, perdonad, el último vídeo lo haga en directo, ¿vale? Subir el último nivel. Entonces, si ya el lunes... Pues me queda a lo mejor un nivel o un nivel y medio para subir y me mata el gordo. Pues lo más seguro es que lo suba en directo, ¿vale? A lo mejor ya pues para ir subiendo directos también, no solo del villano, sino del héroe. Que también sois muchos los que tenéis héroe. Entonces también me gustaría jugar con vosotros. Y por qué no, para la semana que viene lo más seguro subamos algún directo, pero ya con el héroe directamente, que también mola. Fuera, supongo que las instancias y todo serán iguales, lo más probable. No lo sé porque nunca he jugado con un héroe unas instancias de nivel 30, pero supongo que serán iguales. No creo que se hayan esforzado tanto, ya demasiado que han hecho en cambiando todo lo que son las pantallas también, según el lo que tengas, el Joker o... No, el Joker eso es un villano, claro. Superman, Batman y la otra no sé cuál era. Hostia, Laz, te deja morir. Perdóneme usted. Yo te di vida. Venga, vamos.
Eso pasa por no ir juntos. Si fuésemos juntos, no me iría nadie aquí. ¡Dios! ¡Que me están pegando! De puta. Guapa. No he dicho guapa, he dicho guapa. Uepa. El rompehielos que hace con un bloque de hielo, a ver. ¿Y este qué hace? Conozco todos sus pensamientos. Me congelaron, güey. Oscilad, dame fuerte, dame fuerte. Tírame aquí, tírame. Gracias, tío. Eres un gran villano, joder. A ver, no hemos roto las estas. Vale, perfecto, venga. Siguiente punto, chicos. Venga, vamos. Reinaldo, estamos al completo. El rompehielos, que hago primero al rompehielos, por favor. Que es el que más molesta de todos. Vale. Aquí hay otro, Vale, perfecto. ¡Ay, que tiene frío! ¡Tiene frío el chiquitín! ¡Ay! Venga, vamos. Ay, tengo una bola. Jugamos a hacer un muñeco de nieve. Dios. Muere. Perfecto. Vale, queda poco para matar a nuestro Mr. Fría. Bueno, poco, ¿no? Ya está. Las tuberías llevan calor a todo el manicomio desde la voy a ponerle completo rápidamente. Será que nos alzará de desencadenar una nueva glaciación. Chicos, un momento, un momentito. Un momento. Completo. Completo. Eso mismo. Vamos. Vamos, vamos, chicos. Tiene que durar poquito este tío, Cuando haga los poderes de arriba, que se empieza a soltar hielo y demás, lo que voy a hacer va a ser... Ahí. Venga, vamos. Pues me ha entendido. Pensaba que no me iba a entender cuando le he puesto con playoff. Con playoff. Chicos, Dios, me están tirando bolas de nieve. Hijo puta, ahí va. Vamos, hombre. Ay, 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 vida y maná a tope. Lo quiero muerto ya, No quiero pasar otra ronda. Lo quiero matar en la primera. No. No pasó nada, güey. Venga, vamos a acercarlo aquí. A este mismo, venga. Chicos, 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 acercaos aquí. Black Adam, Laz. Bueno, vamos al otro. Venga, vamos. Ahora. Rápido. Vale, vale, bueno, bueno, no os preocupéis por la vida, dadle a tope. Ahí, ahí.
No, échate para atrás, Black. Ahora, ahora, ahora. Dios, que estoy mansado. Vamos a cogerlo otra vez, porque me ha seguido a mí. Déjame en paz, hombre. Ahora. Vale, resultamos aquí a Mr. Free ahora mismo. Está saliendo pero durito este tío, ¿eh? No, pero no hay que meterle hasta el fondo. Yo creo que ahora deja, ahora se tira ya. ¿No? No, pues sí, hay que quitarle toda la vida, macho. Hay planes en desarrollo más grandes. ¿Me juegas un Modern Warfare 3? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué me has dicho? No te entiendo nada. Eso ha tenido que doler lo suficiente. Vale, 25 marcas. Ya quedan 3. Esto debería de venderlo todo, ¿verdad? A ver, monedas. Tengo 2000 de dinero. Debería de reparar toda la armadura, comprar botellas y vender un plano y comprar más botellas. Vamos a hacerlo ahora mismo. A ver. No, ¿qué ha pasado? Vale, vale, el sonido sigue. Voy a reparar toda la armadura que tenga. Reparar. Vale, 9, 9, 18. Comprar y comprar. Y vamos a vender un plano. ¿Cuánto cuestan los planos? Hostia, este cuesta 2000. Voy a vender este. Vale, ya está. Venga, vámonos. Hiedra, chicos, hiedra. No, aquí no. Aquí hay que venir, venir. Hiedra venenosa. La planta guardiana de hiedra no nos dejará entrar en el ala de administración. Porque ha cerrado todos los juegos de mesa, no es justo. Falta uno. A ver, espérate un momento. Si no invitamos a Renali fuera. ¿Se fue Black? ¿No se parece? Sí, se ha ido a Black Gordos, tú. Invitar al grupo. No puedo invitar a un invitado del grupo cuando está en duelo. Pues venga, vamos a jugar nosotros. Amigos. No me digas que no aparece aquí. Uf. Voy a mandar un mensaje. Vengamos. Vamos, chicos. Porque hasta que venga él. Sucia criatura de carne. Hiedra venenosa. ¿Puedes arrinconarme en un jardín? Ya estoy loco. Láser 1998.
No sé quién eres ahora mismo, ¿no? Nadie puede pasar. Ponme un comentario y dime quién eres, please. Me muere. Uf. Venga, vamos. ¿Cómo era el sonido de las piedras, eh? Vengamos. Es que no puedo invitar a la estancia directamente. Ok, pues ahora cuando acabemos te invito, porque acabaremos esta y lo más seguro que acabemos el directo. Adrián, vamos, vamos. Allí. A ver si viene Renalto, que nos echa una mano. Que lo vamos a necesitar. Tengo un amigo que está diciendo aquí en la liga que si así lo Arkham, que entramos manualmente. Si quieres le invito y entra. Por si Renaldo viene. De hecho, Arnaldo, no sé si vendrá o no. Arkham, que entramos manualmente. No tengo ni idea. Ups, espera. Digo, ¿este tío? ¿Qué estás hablando? ¿Con quién hablas? Vamos por abajo. Me sobra la vida, coño. Me sobra la vida, joder. Yo la regalo. El acceso a tope, tío. Laf está a tope, Usli. Ahí va. Renal, ¿no entras o qué? Que vea quien sea, si no. Aquí esperaremos. Por cierto, Adrián, ¿te ha dado las marcas de triunfo? Mr. Frío. Sí, me dio 25. Ah, de puta madre. Las voces están por todas partes, corre. Me ha entrado Renal. Con eso me da para una pieza ya. Claro. Aquí abajo hay uno, Pues es este que me matan, tú. Ahí, perfecto. Muere, 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 muere.
¿Dónde está Renal, tío? Joder, macho. Qué pesados, tío, qué pesados. A ver, falta una por aquí, venir, venir. Aquí falta una. Vamos para arriba al... a meternos el agujero ya, tú. ¿Dónde está? Por aquí. Por aquí. ¡Eje! ¡Pequeñuelo! Cojo ni esas cosas, tío. Lo único que me hace es espacio en el inventario. Sí, he salido, tío, de puntos. Vengamos. Muerto. Ha muerto. Ahí va. ¡Piedra es mía! Vale, perfecto. Vamos, muchachada. Vamos, bonillas, joder. Uf. Me está empezando a doler todo ya, ¿eh? No es por jugar ni nada, sino el tiempo que hace aquí en Madrid, madre mía, es asquerosísimo, ¿eh? Hace que estamos en otoño. Mátalos. Pues bien, entonces a por mí. Venga, venga, dame, dame. Pues ven a por vosotros, si no sois tanque ni nada, protegeros. Protegeros y que orden si quieren. Los demás que vayan matando. Joder, qué pesados. 2 de 5. Joder, qué pesados, tío. Con las putas raíces esas de mierda. ¿Dónde estás? Oh. 4 de 5, nos falta una. Está en el otro lado, yo creo, ¿no? Tío, se metió por el medio, en serio. Vengamos. Uf. Es muy bajo de nivel todavía, tú. Te estás metiendo en un lío, ¿eh?
No. Va, ven para acá, Naz. No dejaré que la detengan. Que la detengan, que ha sido una mentirosa, malvada y peligrosa. Ya. No, no, no. Me agarraron, güey. Toma ya. Joder, qué pesado, tronco. ¿Por qué vienen a por mí, tío? ¿Les he molado o qué? 4 de 5. Venga, ya. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí, Pues ya está. A por la hidra venenosa y ahora y luego por espantapájaros, que yo creo que es el que más me gusta, espantapájaros, es el más sencillo de todo de matar. Es cortito y no tiene gente que te atraiga ahí con las putas hiedras de mierda. Me han acorralado. Así que, de lujo. Adelante. He estado cultivando una sorpresa. Por prescripción médica. ¿Ah, sí? Qué cruel, ¿por qué? Es verdad. Espantapájaro me gusta, esta piba no, esta piba es muy mala. ¡Es maligna! Nos meten en platas carnívora. ¡Ay! Me comieron, güey. Yo mato a las flores. Dios, las mato de un tiraco, tú. Pobres criaturas. Espero que no tengas alergia. Pues no mucha. Pero algo sí que tengo. Venga, vamos, chicos. Bueno, voy a dejar esa. Es más importante estar de aquí. Joder, una puta hora. Es que esto es lo que no me gusta, tío. Que te tiras una hora hasta que coges el ritmo. Buah. Quito nada, tío, de vida. Daré mucha vida, tío. Digo, daré mucha vida, sí, pero quitar de daño de DPS no soy. No valgo para nada. No valgo ni para tomar por culo. Pero chicos, hay un poquito de maná y de vida, coño, que siempre me sobra la vida del maná. Está en este lado, chicos. Bueno, manejo un poquito. Y si estamos ahí los cuatro en grupo, tú. No veo ni. Ni veo ni dejo ver. Pues eso, quito 400. Entre 400 y 500, que la verdad es que está. Está muy rico. Más o menos 2 o 3 segundos tardo, ¿no? 2 o 3 segundos. A ver. Otras 25. Joder. Es que mirar lo que me da este arma, tío. Nivel 80 y pico. Pues flipas. Flipas pepinillos. ¿Más cosas? No. Pero chicos, ¿por qué os cargáis a todas las plantas? Vamos tú. No, 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 Laz, vámonos. Vámonos, por favor. No quiero matar a las piedras. Vale, el último punto. Bueno, el último no. Primero espantapájaros y luego ya a cargarse a los tres tíos. Renal, hola. Mira qué guapo. ¿Ves mi sonrisa? Dios, qué zapatos llevas más ricos, ¿no? ¿Cómo puedes llevarlos, tíos? Eso debe pesar un huevazo y medio. Es una locura. Le
dije al psiquiatra jefe que sacara el equipo de Hiedra, espantapájaros y frío y se lo diera. El doctor Arden, yo los mato. Lo bueno, los mato a todos. Voy a ver si falta. No os preocupéis, ya me cargo yo a estos dos. Pipi, un poquito para ti y un poquito para ti también. Os dejo ahí. Voy, compañeros, voy. No os preocupéis. Tomar vida. Oh, que paso por encima vuestro y todo, ¿eh? ¡Que me vuelva muy loco! Pero ¿cómo habéis agarrado a tanta gente, tío? Estáis pinchadísimos de la cabeza. Venga, vamos. Come on, babies. ¿Qué acento? ¿Dónde vais? Que es al revés. Vamos. No vayáis para el otro lado, coño. Entra, entra ya. Te está despejando. Vamos, Lav, que faltas tú. El fuego me dijo que vendría. No nos mata nadie, tú. Y mirad lo del escudo, ¿eh? Es que ni se ve, tú. Cuando hay fuego y eso, mira, ni se ve. Yo creo que lo pusieron por poner algo. No tenían otra cosa. No tenían otra cosa que hacer. Los pequeñuelos. Ahí, perfecto. Pero tronco, que me han dejado tonto. Ahí. Una botella de oxígeno. Subí el sonador. ¿Alguien le debía ir o no? Las alucinaciones son un signo de locura. Dios, qué loco, tú. Estás todo pinzado. Venga, vamos. A muerte, a muerte. Va a salir el tío este del medio, ¿no? La pesadilla espectral. Pero no gasto nada, ¿eh? No gasto nada de maná, tío. Me mola Cantidubi. Venga, va. Electroshock. Electrolatino. Dios, ¿dónde me han dado el cubo, tú? ¡No! ¡Joder! Estoy todo cuadrado. Mira dónde mando los cubos, esto como mola, tú. A ver. Quiero el cubo. ¡Toma, toma el cubo! ¡Pi, pi, pi! Dios, Laz, estás jodidísimo ahora mismo, ¿eh? Voy contigo. Me dejan así de tontados, tío. Esta gente está flipando, ¿o qué? No saben quién soy yo. Ay, ay. Uy, 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 uy.
conmigo. Y sin ti. Mira, mola porque le da a todos este poder. Por aquí es, ¿no? Ay. Uf, qué miedo. Hola. Me temo que estoy ocupado en una sesión de terapia. ¿Ah, sí? Espera, tutu. Pues va a ser que... na. A ver. En nuestra sesión de terapia. Ahí. Joder, que se me va para otro lado la vista, tío. Menos mal que la han arreglado, que si no estaría jodidísimo. Me cago en los perros estos, que luego son un coñazo. Te empiezan a morder, tío, y te paralizan. Y te joden toda la existencia, Hay perritos por aquí también. No, no me mueras, no me mueras, no me mueras. No me mordáis. Cabronazos. ¿Qué pasa? ¿Que nos han dado de comer o qué? No. Estos son los perracos que hay, todo. Vale, ahora hay que esperar a que salga el otro bichito. Yo creo que ya lo habré hecho alguna vez. Si subís de nivel de terror al 100% y matáis al bicho que sale por el nivel de terror, os dan una proeza. Os lo digo para que no lo sepa. Pues mira, si queréis alguna proeza más que podéis conseguir, pues mucho mejor. No sé cuánto es el total de las proezas. Sé que esto sale en una zona donde pone trofeos y tal, y ahí aparecen pues todo lo que son las proezas para conseguirlas. Y no sé en total cuántas hay. Estaría bien, si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Si alguien sabe cuántas proezas puede haber. Bueno, no proezas, sino puntos de habilidad de proezas. Yo tengo 66 puntos. 66 puntitos tengo yo. Bueno, parece así que eres, te pones a contar y ya está, pero... puntos de habilidad, es lo que quiero saber. ¿Cuántos puede haber? Joder, tengo el inventario hecho una puta mierda, ¿eh? Estoy con Harley en el vestíbulo y... Pues me compro las botellas para nada, tío. ¿Se atreve a tenderme una trampa? ¿No sabéis quién soy? Déjame ver. Venga, pues. Ahora. Vale, pues ya queda los últimos bichos. Ese caso es Mr. Frío, Hidra Venenosa y Espanta. Espanta, espanta pájaros. Y yo que creía que Hidra y yo éramos buenos. Venga, vamos, chicos. Resulta que ella, Frío, ¿no? Y el espantapájaros. Joder, me agarro arriba, tronco. Al señor J. Lo tienen bien atado en algún sitio. Wow. Dios, qué caída. Vamos, chicos. Yo creo que va a durar las tres gentuzas estas. Van a durar poquito a poquito, O el Renal y el Laz parece que no, pero pegan unas hostias que flipas. Uf. Vale. Adrián, vamos. ¡Hostia! Habéis morido. Habéis muerto, joder.
Eso no me lo puedo perdonar en la vida. Si ya os habéis cargado los tres, tíos. Sois unos bravos. Venga, va. Anda. Arkan ha vuelto locos a estos pobres necios. ¿Creen que pueden ganar? Claro. ¡Bien! ¡Quiero más grito! Joder, espantapájaros, tío. Nos llaman locos. Puede que lo estemos. Pero no es ninguna debilidad. Que conozcan nuestra fuerza. Eso es verdad. Frío, tienes toda la razón. Pero si tienes hasta cojones, venga, baja tú el primero aquí, hombre. Baja tú el primero y te hinchamos a hostias, hombre. Pesado, hablas mucho desde ahí arriba, ¿eh? Ah, mira, Renal ha ido. Venga, vamos a cargarnos al Mr. Friat. Uy, 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 controller. Uy, mejor me quedo aquí. Con vosotros. Venga, vamos aquí arriba. Vamos a cargarnos primero a Mr. Frío. Con dos pelotas. Que es el que tira hielo y es un coñazo que flipas, ¿eh? Y es que no pueden subir los otros. Mr. Free está abajo, tú. A ver, que no quiero dar a la puta flor, tío. ¿Qué puta mierda es esta, macho? Puto juego, tronco. Qué rabia me da, eh. Venga, va. Que a poquito. Gastar maná, chicos. Justo, se me han puesto en líneas y estoy pegando a los dos. Así del tirón. ¿Por qué vienes a por mí, espantapájaros? Venga, muere. Toma ya. Dios, una bola de fuego. Te pasa así al lado como si fuese un iceberg. Uy, 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 uy. ¡Victoria! ¿Dónde está Victoria? Que le voy a decir cuatro cosas. ¡130.000! 400.000 de sanación, tío. Qué puta pasada. Vamos a eliminar esto. 75 marcas. Me dieron 300 marcas. ¡Dios! Todas, ¿eh? Qué pasada, ¿no? 125. Vale, pues tengo dos estos, una caja de recompensa, que esto no me lo han dado ahora, pero bueno, da igual. Y ya está. A ver, botín, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ya pasa con todo. Renal se lo lleva todo. ¡Qué suerte! Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. En esta zona tan épica. Ven, poneros aquí al lado de esta gentuza, venid. Así. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este directo. Ya hasta la semana que viene, nada. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chicos. Adiós, Adrián. I love you. Chao.